Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del amor. Como digo que es general, así que signo de Aries, por favor, aplícala a tu situación, ya sea que estés en relación o no. Aries, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Si tú no eres del signo de Aries, pero que estás aquí checando la energía o la lectura de una persona que sí lo es, puede que te sea espejo esto, lo que significa pues que te esté aplicando mucho más a ti que al mismo signo de Aries. Vamos allá, comenzamos y a ver qué tenemos por aquí. Te saltaron las cartas del Caballero de Espadas, el 6 de Oros y el 8 de Copas. Pues mira, aquí por lo que aparece ha habido o hay una persona que está haciendo mucho ruido, que digamos, está hablando mucho, sencillamente que estuvo o está haciendo mucho ruido porque es como que estaba muy disgustada, vamos a decir, o como que no estaba muy a gusto o muy así satisfecho, que digamos, con una situación o con una relación. Esta persona está vibrando en dualidad. Esta persona, pues vamos a decir, intentó hacer un equilibrio, pero que su equilibrio era mediante la palabra, porque mediante los hechos, yo por lo que estoy viendo, sí que lo intentó quizá por un ratito, pero que no le salió bien. No le ha funcionado esto. Que tenía una situación o tiene una situación en su vida que le requiere pues mucho tiempo, muchos hechos, que le requiere pues mucha atención y mucha energía, por lo tanto, como que no ha podido estar en una relación así sana, que digamos, ¿ok? A lo mejor es tu energía, aplica a tu situación. Aquí tenemos ese deseo de irme de manera total de una conexión, ya que emocionalmente hablando hay mucha frialdad, ¿vale? Aquí hay alguien quizá que se fue o que piensa en irse, pero como te digo, este 8 de copas muchas veces es ese deseo de irme de manera total de una situación. Es una carta que viene a representar y a hablar del dejar ir, de soltar ese deseo, de soltar los hechos, de soltar las ilusiones que tenía con esa persona o lo que sea, porque sí que ha habido aquí una energía de intentarlo o sencillamente pues de insistir a ver si así pues esta situación o esta relación iba a salir algo mejor. No se está viendo muy clara. Esto es como el hacer de algo quizá muy simple, hacer que se vea pues como que demasiado. Aquí tengo una persona que habla mucho, pero que luego a lo mejor hace, sí, pero que habla demasiado de una situación, ¿vale? O sea que en una relación es como yo me porto, qué es lo que hago, lo que no hago, que funcione. Tú sabes, la típica gente que está obsesionada a veces con que esto funcione y está, pues que no disfruta de esa relación, que parece ser que tenemos unos objetivos diarios y hay que cumplirlos y ya. En fin, ¿qué más viene? El 7 de oros. La carta del diablo que representa Capricornio. El 2 de oros y el 10 de espadas. Aquí pues mira, que tenemos unas energías en primer lugar, signo de Aries. Aquí estás lidiando o estuviste lidiando, aplícalo a tu situación, con una persona que tiene cierto vacío emocional. Una persona que por lo que se está viendo, que a lo mejor que dice en su vida hay muchas cosas que funcionan súper bien, pero que el amor representa una asignatura un poquito pendiente, como que esa situación no se termina de resolver o que no termina de dar con la situación o con la relación, vamos a decir, o con, bueno, eso, vamos a decir, con la situación que le significa pues cierta satisfacción, bueno, como te he dicho antes, es alguien que no está a gusto. Vale. Aquí, por lo que me aparece y por lo que me llega, tengo las energías de una persona que no tolera, no entiende y no capta el hecho de que alguien aquí le deje en visto, ¿vale? Que te ha escrito algún tipo de mensaje, que esto es un ejemplo, ¿eh? Que te ha hecho un audio, te envió un audio o algo así, tú lo has escuchado, sencillamente que ni lo has escuchado, pues esta persona está ahí atenta a ver si le recibe, a ver si dice algo, a ver si contesta, no, pues explotó en cólera, que es lo que se está viendo aquí. Esta persona sí que tiene como una obsesión, una energía de celos, puede que no haya sucedido nada, puede que no haya una tercera persona, puede que no haya nada que te quite tu atención, pero es que tengo yo que vaciar, tengo que desahogar, vamos a decirlo así, este vacío emocional, tengo que sacármelo de encima, tengo que quitármelo de encima y que tengo las energías de una persona que muchas veces va a hacer
daño. No es la típica que te está hablando y está tocando ese tema o está tocando ese asunto. No, esa persona ya se olvida del asunto que tiene que hablar y te está atacando a ti. Energías de pasión, pero que esta pasión no muy bien llevada, que digamos esta persona probablemente esté ahora mismo sufriendo de alguna situación económica que no le está yendo bien, y también como tengo las energías probablemente de adicciones, en las adicciones no hace falta que sea alguna sustancia, que a lo mejor sí, puede que sea pues sencillamente la compra, ¿vale? O los videojuegos, vete a saber algo que le quita dinero. Tengo aquí para algunos de vosotros en el caso de que tengas una discusión, o sea, todavía la comunicación con este ser puede que se esté dando aquí, una discusión por todo y por nada. Y no es la primera vez que sucede esto, es como que es un ciclo ambicioso, vamos a decirlo así, ¿no? Que se dice así, total. Este tipo de ciclo tóxico, por lo que se está viendo aquí, desequilibrado claramente, puede que la situación esté calmada, pero que esta persona cuando le da la neura es que ya todo está revuelto de nuevo, con un 10 de espadas. Mira, si aún quedaba un mínimo en una conexión, por lo que estoy viendo, esto ya es una relación, una situación muy, muy mal herida. Un 10 de espadas hablando de una relación habla de que es imposible. Es que es imposible ya que se solucione, que se arregle. Una energía de pensar mucho, una energía de estar con una hiperactividad aquí mental increíble. Por lo tanto, no se está resolviendo nada. Si no, pues está yendo a peor. Que puede que tú no tengas mucha comunicación con esta persona, pero por algo te están contando todo esto y por algo quieren que se sepa. A lo mejor tú eres el que estaba atento a ver cómo va y tal, a ver si me va a devolver algo que me pertenece o lo que sea, pero que bien esta persona está muy lejos de estar bien. Un 4 de oros, la carta de Escorpio y un 5 de bastos. Mira, yo te vuelvo a decir una y otra vez, esta persona va a hacer daño. Tú sabes cuando hablas con una persona que mediante su conversación o esa discusión que se da, dices es que esta persona está llena de rabia, está que la pinchas con un alfiler y explota a la mínima, pues esto está sucediendo. Tengo aquí las energías de que esta persona ya de por sí, si tú estás aquí buscando o imaginando, disculpa que te lo diga así, en algún rato de su vida, va a darle la neura de disculparse, yo lo siento mucho, aquí esto no va a suceder, no va a suceder. Y si se disculpas, ¿por qué? Siente, pues se siente mal porque has descubierto algo, no es porque realmente no, lo siente porque está mal él o ella, porque tú has descubierto algo o lo que sea, pero que no lo siente por lo que te causó, no tiene esa capacidad. Y yo lo siento mucho si eres esa persona que está escuchando esta lectura, pero aquí no está la capacidad de conectar con nadie, nadie, ¿vale? En fin, aquí tenemos las energías de por un tiempo, esta persona es como que va a estar ausente, esta persona es como que va a estar un poquito que se hace de rogar o lo que sea, o que va a cambiar de actitud, que ya está a lo mejor, que ya ha hecho mucho el ridículo, o sencillamente que esta relación está muy mal herida. Entonces, por lo que se está viendo con este 5 de bastos, signo de Aries, es que tú tampoco le estás aquí haciendo que el juego sea así fácil que digamos, porque esta persona es como que va y vuelve, ni contigo ni sin ti, ahí está la expresión, ni contigo ni sin ti, ¿vale? Por lo tanto, esta persona va a estar regresando una y otra vez, porque a este hombre o a esta mujer hacia ti tiene algo, tiene algo. Ahora voy a decir algo, ¿vale? Y ya sé que hay mucha gente que esto le indigna y salta y guau, y se pone, ¿cómo te atreves? Yo no le estoy aquí dedicando esta lectura ni a nadie en especial. Yo digo esto. Si aquí alguna vez alguien ha hecho algún tipo de ritual, como si es un rezar, ¿vale? Porque, por ejemplo, en una lectura de, no de este tipo de tarot, sino de otro tipo, aparece hasta el rezar y todo este tipo de cosas, aparece como una magia, como algo místico que se está haciendo. Por lo tanto, si has hecho algo así por esta persona, haz una limpieza, haz un tipo de corte de lazos energéticos, por es que tengo las energías estas de que esta persona a veces siente la obligación, no sabe por qué, y siente la obligación de volver a ti, ¿vale? Esta persona tiene un humor
fatal, un carácter fatal, de verdad. Y por lo que se está viendo, Aries, es como que tú ya no toleras una situación, que puede que esto sea una relación quizá, pero que tú no aguantas que cada X tiempo esta persona pues esté con esta situación, porque esto es como un tipo de tsunami emocional. Esto es como una cosa que viene y que te ahoga, ¿okay? Porque es una cosa muy fuerte, su energía es fuerte, pero esto no significa que sea buena, sencillamente es fuerte por lo que hace en ti, ¿vale? Así que si está la pregunta de que si esta persona, porque también a lo mejor que le amarraron, alguien aquí le amarró, en fin. Yo no estoy justificando porque esto es una cosa de carácter también y de una boca de una persona muy, muy, muy mal hablada. Pero bueno, si tú estás con la duda de que esta persona va a cambiar, la sospecha, tu deseo, ¿no? De que esta persona vaya a cambiar, esta situación está condenada a un fin. Ya sé que esto también le va a disgustar a mucha gente porque, no sé, yo te digo lo que veo, oye, que aquí. Con este 5 de bastos al final de esta línea, esto va a terminar ya, va a terminar. ¿Vale? Y ahí pues ya le da el bajón y tal, y después este bajón que hace, vamos a decir, que le lleva a la hostilidad hacia ti. Es su energía. Esta persona es de vaciar sus emociones negativas en alguien, y tú aquí tuviste mucha paciencia y has aceptado cosas y palabras que a lo mejor tú no le aceptas a esto, vamos, ni de tu madre que te parió, ¿vale? En fin, de verdad, el oráculo del amor que te ha quedado, ¿vale? Te está diciendo que lo siento, que desaparecí, necesitaba alejarme con el fin de aclarar mi cabeza, mis ideas, que digamos. ¿Que se aclararon? No. Bueno, mejor sí, pero esto lleva algún tipo de cambio, no. Porque todo tipo de cambio, si no va de la mano de un cambio de actitud, esto no es un cambio, esto es un fingir. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Aries.